tiene una aspiración y esta es legítima, que estoy seguro que quien la manifieste así será, pues simple y sencillamente tendrá que dejar la responsabilidad. No, es incompatible una tarea, una función pública con una aspiración de carácter político electoral, que es muy respetable, pero creo que hoy los funcionarios a quienes yo he invitado tienen que trabajar para todos los duranguenses, sin distingos de partidos. Aquí no puede haber fobias, ni mucho menos. Aquí tiene que haber el compromiso de resolver los problemas que le preocupan o que le afectan a la sociedad. ¿Cómo evitar las distracciones en este proceso electoral que ya se avecina? Mira, yo estoy buscando, ahorita he estado platicando con el secretario general de gobierno y con otros actores para que podamos hacer una convocatoria en su momento, que lo anuncié, a los partidos políticos, a los sectores económicos, sociales, y hacer una especie de pacto de civilidad donde sigamos trabajando en este proceso electoral en la parte que nos corresponde, sin desconocer los legítimos intereses que habrá de darse en este proceso, y pueden ser muy legítimos, pero por encima de esos intereses indudablemente que está Durango, y lo que me he comprometido como gobernador es a seguir gobernando para todos.